La verdad, la verdad es que no me esperaba absolutamente nada de esta película. Y dije, Sanchi, sorpréndeme. Y sí, me sorprendió bastante. Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Inés, en una review más de cine. En esta ocasión nos toca una del universo de Marvel shang Chi. Gracias a todos los que ya se suscribieron al canal, que les gustan las reseñas, que activan la campanita y que por supuesto también se unen a todas mis redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos una historia que nos cuenta la vida de Shang, un niño chino que abandonó su hogar a los 16 años porque su padre, poseedor de 10 anillos místicos, lo obligaba a entrenarse para matar y conquistar. Shang es descendiente de una familia mística y con poderes, pero aún así decidió pasar desapercibido durante varios años y dedicarse a aparcar autos con su amiga Katie. Desafortunadamente, después de 10 años de exilio o de autoexilio, su destino lo alcanza y ahora tiene que reencontrarse con su controlador padre para arreglar cuentas pendientes y de paso saber más de la familia perdida por parte de su madre. Para empezar, esta es una historia de orígenes, de esas clásicas donde te introducen a un nuevo personaje, de dónde viene y cuáles son sus superpoderes. Una de las cosas que más destaca en esta leyenda de los 10 anillos es el misticismo, las artes marciales y el colorido folclore chino que se mezcla con una historia bastante hollywoodense. Este es un mix algo raro eh, que a veces no es de mi total agrado. Porque de repente podemos estar escuchando una hermosa melodía china donde nos están contando un cuento de dragones en medio de un hermoso campo de bambús y de repente hay una escena con autos tuneados, hip hop a todo lo que da y obviamente mucha acción frenética. Sin embargo, debo de aceptar que eso le da ritmo a la película, dándole intensidad y permitiendo fusionar lo fantástico de las películas chinas con la acción ya clásica de Hollywood, adaptándose a muchísimos públicos. Los efectos especiales sin duda son excelentes. Marvel no escatima ni un solo centavo al hacer sus películas. Hay monstruos fantásticos que son imponentes como el dragón Quetzalcóatl, bueno, Así le digo yo, que sale dentro de la película, las escenas de acción cuerpo a cuerpo, ni se diga, están de lujo y puedo decir sin temor a equivocarme que son las más realistas de todo el MCU desde que vi El Soldado de Invierno. Las actuaciones son bastante convincentes, sin embargo, creo que a pesar de que el actor principal llamado Simu Liu... Es un gran atleta. Siento que le falta algo de carisma a su personaje. Eh, además, hay villanos demasiado occidentalizados, como uno que, por ejemplo, tiene una sierra en la mano, que francamente, pues siento que no cuadra con el toque oriental que le están dando a la película. Afortunadamente, nuestro héroe está acompañado de personajes secundarios con muchísimo carisma como por ejemplo su amiga Katie, interpretada por la comediante y rapera Aquafina, la cual por momentos parecería que pues está muy fuera de lugar dentro de la película, pero ayuda bastante dentro de la comedia ya clásica de Marvel. O también hay personajes mucho más profundos, mucho más serios, como es el padre y la madre de Shank, que tienen un arco muy robusto y bien desarrollado. Ya viendo todo esto en conjunto, la película funciona. -si Hacemos un gran equipo. Ahora, a todo esto, añádanle eh, los cameos de otros personajes que también hay, eh, una conexión extraña con las películas de Iron Man, eh, las dos escenas postcréditos de las cuales pienso que pues solo la primera es bastante rescatable y vale la pena. Y bueno, tenemos una película bastante completa que conecta justamente los 10 anillos con el MCU y da pie a que Shang-Chi esté muy, pero muy presente. Dentro de toda la fase 4 del universo de Marvel, y por supuesto, con el multiverso. Mm -hmm. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Finalmente les puedo decir que Shang-Chi es acción frenética, al puro estilo de las películas de Jackie Chan pero con efectos especiales de alto presupuesto. Afortunadamente, esto se equilibra bastante bien con una trama interesante que ramifica en varios actos y nos muestra cómo va evolucionando nuestro héroe principal, obteniendo su poder en conjunto de todos sus amigos. Pero sin duda, el ingrediente principal que me hace querer ver una película más de una vez y que por supuesto la considere algo más que palomera. Es el mensaje que nos deja. Y esta, la verdad es que me dan ganas de volverla a ver. Shang-Chi nos habla del despertar del poder interior por medio del equilibrio y la serenidad en vez de la compulsividad y la ira, haciendo una conexión de lo fantástico con la naturaleza. Además, nos muestra una lección padre e hijo que nos demuestra que el control y el infundir miedo nunca serán los métodos adecuados para educar a tus pequeños. Por este conjunto de razones, Sanchi se lleva una reverencia mía y un 85 de 100, siendo una de esas películas épicas de las cuales sales emocionado y con ganas de verla pues una segunda vez. Posiblemente le hubiera dado un 75, pero bueno, pues la vi en una pantalla IMAX y ese puntito extra... Es por todos los efectos especiales y obviamente por la adrenalina que te hace sentir. Así es que, pues bueno, ustedes tienen la última palabra. Díganme allá en los comentarios qué les pareció esta película del universo de Marvel. ¿Creen ustedes que va a conectar con todo este multiverso y de qué manera creen que vaya a afectarlo? Esto va a estar muy, pero muy chido. Así es que síganme, síganme en mis redes sociales porque esto se va a poner bastante, bastante bueno. Les recuerdo que en cada una de ellas tengo contenido completamente diferente. Por ejemplo... En Facebook en este momento estamos haciendo gameplays de videojuegos. Ya estoy a punto de terminar The Legend of Zelda: Ocarina del Tiempo. Les dejo allá abajo en la descripción un enlace directo a mi Facebook Gaming para que pues si quieren ir a apoyar a dejar unas estrellitas se los voy a agradecer muchísimo para este nuevo emprendimiento. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que se suscriben al canal, que dejan su like, que activan la campanita. Que comparten los videos y que les gusta este estilo muy particular de reseñas y de gameplays que tenemos aquí en el canal. Próximamente un video de Cophead conmemorativo a los 10.000 suscriptores. Bueno, ya, ya lo rebasamos, ¿eh? ya casi van los 10.200 y se agradece que le den con todo a ese botón rojo que dice suscribirse. Muchas gracias por ver este video y recuerden, yo soy Nes. Y nos vemos en el próximo review. Marvel Studios, Shang-Chi, and the Legend of the Ten Rings, en Theater, September 3rd.